¿Qué tal? Cuerna. ¿Para qué más? ¿Qué contáis? What's up, my friend? Estamos en un nuevo episodio de WhatsApp y estamos en San Salvador. Me acompaña el especialista de agua y saneamiento, Nelson Estrada, salvadoreño, y quisiéramos compartirles cuál es el aporte en innovación que el banco está haciendo para la prevención de inundaciones en el área metropolitana. Cuéntanos, Nelson, de qué se trata esta importante obra y cómo el banco está apoyando. Bueno, Camila, como tú sabes, San Salvador, así como muchas ciudades de Latinoamérica, enfrentan de manera recurrente problemas asociados a inundaciones. Uno de los eventos extremos que tiene a mi mente es el problema asociado a un bus que fue arrastrado por una corriente. Una fuerte correntada del río Acelguate arrastró la noche del 3 de julio a un bus con al menos 27 personas a bordo. Las lluvias que azotaron al país provocaron el desbordamiento del río y la unidad de transporte quedó atrapada en una fuerte corriente, que más tarde arrastró al bus sin que las personas que estaban dentro pudieran hacer nada para salvar sus vidas. A raíz de eso, el gobierno ha venido trabajando en conjunto con el banco para desarrollar proyectos como el que estamos ahora presentando. Importantísimo. Yo tuve la oportunidad de conocer esta obra y en realidad no solamente el aporte al manejo de las aguas por inundaciones, sino también realmente técnicamente es un gran aporte. Mira, el proyecto consiste en retener las avenidas de agua de lluvia en los tiempos de invierno como ahorita, porque en años anteriores sabemos que esta cañada ha producido un montón de accidentes con las personas en aguas abajo. El construir este proyecto evita que esas corrientes lleguen con la velocidad y con la altura de agua que hacen daño. Que ha tenido o pasa por un área donde en una parte está una mara, por la otra mara, y esto es un tema complejo para el manejo de las obras en el país. Pero bueno, esta ha tenido la facultad, diría yo, de haber hecho un manejo importante en este tema social. Creo que vale la pena compartir cómo ha sido este trabajo social. Claro, como sabes, nuestro país no es exento de este tema, de estas situaciones, así como muchos países de la región vinculados a áreas de alta peligrosidad con la presencia de maras. Este programa también tuvo que enfrentar esa situación y se ha trabajado desde el principio, incluso antes de que el programa iniciara, desde los puntos de vista social, con mucho trabajo en estas áreas. Se han estado realizando actividades incluso de acercamiento entre las comunidades, los contratistas, los supervisores y todos los que estamos involucrados en esa región. También uno de los aspectos que me contaban hace poco es que incluso se han organizado partidos de fútbol entre las empresas, los supervisores y estos grupos para tratar de ganar esos espacios que son tan necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos. Interesante aporte. Yo creo que ese es uno de los temas que debemos resaltar como lección aprendida de este proyecto y compartirlo, porque verdaderamente en el país tenemos algunas obras que se pueden retrasar y a veces suspender por la presencia de conflictos en el territorio que nos impiden ejecutar las obras a debido tiempo. Creo que este proyecto tiene tres grandes lecciones para compartir. Uno, la solución técnica, que yo creo que deberíamos compartir en otros países. Estoy absolutamente convencida de este trabajo, pero también del tema social. Y por otro lado, el sistema de alertas que utilizaron estos contratistas cuando nos comentaban llueve en la parte alta, tienen exactamente unos tiempos definidos antes de que el agua llegue en la parte de las obras. Me alegro muchísimo, ha sido un placer compartir desde El Salvador esta gran obra de la construcción de las lagunas de laminación.